Mariano, a Guatemala, a la ciudad de, ¿cómo se llama? Esto se me olvidó. Al Bolonga, a la ciudad milagro, porque serían frutos extraordinarios y milagrosos. Y le pedimos al Señor que salieran aquí también, ¿no? Amén, amén. Dije, ¿no? Amén. Y salió este, miren. Aleluya. Aleluya. Y ungimos la ciudad. Ahí va para los incrédulos. Aleluya. Tócalo, tócalo. Pero si quiero, yo tengo esto. Aleluya. Bendito eres, Jehová. Aleluya. ¿Tú te lo quieres comer? ¿Tú te lo quieres comer? Sácate. Amén, aleluya. ¿Te quieres tocar? Bendito eres. En esta iglesia no estamos jugando a la religión. Aleluya. Bendito eres, Jehová. ¿Cómo quieren la bendición? ¿Así? No. Es cosa tuya. No te metas con Dios. Aleluya. ¿La quieres así? Sí. Purifícate. Amén. Aleluya. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Dale la gloria, dale la gloria. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. ¿Cuánto puedes sentir la gloria de Dios? ¿Cuánto puedes sentir la gloria de Dios? ¿Cuánto puedes sentir la gloria de Dios? Sobre Brownsville, sobre el valle, sobre Estados Unidos. Sobre nuestro México, sobre nuestro México, sobre nuestro México. Aleluya. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Aleluya. Aleluya. Dile de alma mi carita. Aleluya, dice el Señor. Lo mismo quiero hacer contigo, pero no te dejas. Aleluya. Tú crees que ese es tu nivel, pero no es. Bendito es tu nombre, Jehová. No tengas miedo, dice el Señor. Estás en mis manos. Dice el Señor, ¿te ha dado satisfacción la religión de tus abuelitos? ¿Te ha dado satisfacción la religión de tus tíos, de tus antepasados? Ay, callaba, dilaba. Santiago, el hermano de Jesús. Hermano de Jesús, caminó con él, vivió con él en su casa, comieron en la misma mesa, fueron a la misma escuela rabínica, estudiaron con el mismo maestro rabino. Hermano de Jesús, le está hablando a la iglesia, le está diciendo: pecadores, pecadores, no han entendido por qué mi hermano murió por usted. ¿Por qué mi hermano murió por usted?
Cristina presentó Avivamiento en Misión Divina. Esperamos que hayas recibido palabra de Dios y un milagro hayas recibido. Comunícate con nosotros en la internet, en misiondivina.com, o llámanos por teléfono. Danos tu reporte de cómo Dios ha hablado contigo y te esperamos en el siguiente programa la semana que entra. Que Dios te guarde.